Hola a todas, bueno, a pesar de este careto infecto que tengo, eh, es para contaros que ya he salido de sanitas. Me han hecho una revisión, está todo bien, y eh, una limpieza para poder hacerme un blanqueamiento. Entonces, como siempre hay muchas dudas con el tema de, ay, ¿cómo tienes los dientes tan blancos? Y os inventáis cosas rollo que llevo carillas o que llevo implantes. No, amigas, los dientes son míos, pero sí me hago un blanqueamiento cada tres o cuatro años. ¿Dónde me lo hago normalmente? En sanitas dental. Yo voy siempre al que está en el corte inglés de castellana, pero porque es el que me pilla más cerca, pero vamos que puedes ir a cualquiera, seas o no seas de sanitas, porque por ejemplo yo no soy de sanitas, pero al dentista sí que voy a sanitas dental. ¿Cómo es el blanqueamiento? Bueno, pues es con Philips, es una máquina que te la ponen así y estás así con la boca abierta casi una hora. Eh, es con luz y bueno, cuando sales pues ya tienes los dientes mucho más blancos. La gran pregunta, ¿duele? No, no duele nada y yo soy terrible para el dentista y para el dolor. No duele absolutamente nada. Así que es verdad que dependiendo de cada persona te puede quedar un poco de sensibilidad durante los días siguientes, pero nada más. La otra gran pregunta es si cuesta mucho dinero. A ver, es un blanqueamiento dental estupendo que no daña el diente para nada, que te dura unos años eh, en un sitio de confianza y ahora tienen una oferta que cuesta 250 euros. ¿Merece la pena? Depende de cada persona. A mí me merece mucho la pena, sobre todo por la tranquilidad.